El más común de los pequeños cazadores alados ibéricos es el cernícalo. En este momento, la hembra que regenta el nido, en realidad, un viejo nido de corneja que ha ocupado, viene a alimentar a sus 5 polluelos, que han llegado al mundo después de 4 semanas aproximadamente de incubación. Son muy prolíficos los pequeños cernícalos y pueden tener hasta 7 pollos, aunque el número común es de 4 o 5. Resulta evidente que para alimentar a tan copiosa prole, macho y hembra han de cazar constantemente. Pero la hembra ocupará generalmente una atalaya próxima al nido. Desde ella puede descubrir las lagartijas y pequeños lagartos, presas comunes de los cernícalos. No dejará de avizorar el terreno para encontrar insectos, como los grillos y saltamontes. E incluso las mantis religiosas son presas que, si son descubiertas por los cernícalos, serán capturadas prontamente. No pierde de vista a los pequeños la hembra del cernícalo mientras trata de descubrir alguna presa a tiro. Y también, desde su atalaya, puede contemplar al macho, que realmente es quien lleva el peso de la caza durante la crianza. Nosotros tenemos la oportunidad de observar ese vuelo del cernícalo como el de un helicóptero inmóvil en el cielo que caracteriza a esta pequeña rapaz y la distingue de todas las demás. Por esta razón lleva el nombre de cernícalo, porque es capaz de realizar un vuelo cernido. Evidentemente, el vuelo cernido tiene misión exploratoria. Pero no solo desde el cielo, sino también desde las altas atalayas, forestales o de rocas, son capaces de actuar los cernícalos. Los roedores constituyen también una presa importantísima dentro del amplio espectro alimentario sobre el que actúan. Durante la época de la infancia, con algo más de 8 días de edad, los polluelos pasan la mayor parte del día durmiendo o dormitando. Y mientras los nubarrones de la primavera anuncian un próximo aguacero, no dejará por ello la hembra que regenta el nido de los cernícalos de vigilar a sus pequeños, y el macho, que generalmente está más lejos, en la estepa abierta, aprovechará la oportunidad para dar caza a los roedores que abandonan sus madrigueras por miedo a la inundación. Hemos tenido la oportunidad de filmar la captura por parte del macho cernícalo, no de un ratón, sino de una rata de mediano tamaño, lo cual nos permite comprobar que es muy valiente esta pequeña rapaz y que es importantísima aliada del agricultor, no solamente por los insectos perniciosos que destruye, sino también por el gran número y variedad de roedores. Se ha desencadenado ya el aguacero y podríamos temer por los tiernos cernícalos, pero su madre habrá cambiado ya de lugar. Ha pasado de la atalaya de vigilancia a ocupar el viejo nido de las cornejas, en el cual da calor y protección a sus pequeños pollos. Esta pulsión, común en todas las aves y particularmente en aquellas que nidifican en superficies abiertas, la de proteger a los polluelos ante los elementos meteorológicos desencadenados, es sumamente compleja y de ella depende evidentemente la supervivencia de la prole. Aprovechamos nosotros la oportunidad para decir
que no solamente nidifican los cernícalos en estas plataformas arbóreas construidas por los córvidos, sino que también ocupan viejos edificios, incluso los tejados de casas habitadas, y en numerosas ocasiones se instalan en el roquedo. No se moverá la solícita hembra que regenta el nido de los cernícalos hasta que termine el aguacero. Y por muy intenso que resulte, incluso cuando es un pedrisco en plena primavera, protegerá con sus alas y con su cuerpo a sus polluelos. Pasada la tormenta, tenemos la oportunidad de escuchar el canto monótono de la bubilla. El macho está proclamando la propiedad de su territorio mientras la hembra busca insectos con que alimentarse. Va a instalarse la familia de abubillas en una oquedad del tronco de una encina que está preparando el macho de la pareja golpeteando con el fino pico. Y introducimos esta secuencia de abubillas en la vida del cernícalo porque durante la primavera y buena parte del verano se alimentan de presas muy parecidas. En muchos encinares y estepas españolas, los saltamontes, las chicharras y otros insectos de tamaño mediano son presas comunes no solamente de los cernícalos, sino también de las abubillas y otras muchas aves, incluidas, por ejemplo, las cigüeñas. Asistimos a la competencia por el nido. Los estorninos negros, que están aumentando prodigiosamente en la península ibérica, arrebatan en ocasiones las oquedades donde pretenden nidificar no solamente las abubillas, sino otros muchos pájaros que necesitan este tipo de reductos. Más agresivos y numerosos los estorninos negros que las abubillas, habrán de esperar estas a que abandonen el lugar para retornar al emplazamiento del nido. Podemos comprobar, mientras tanto, que son bien distintas las técnicas de caza de las abubillas y de los cernícalos. Diría un ecólogo que explotan distintos nichos ecológicos. Gracias a un gran número de aves insectívoras, entre las cuales se incluye por derecho propio nuestro cernícalo, los bosques, las praderías y los campos de labor en la península ibérica están libres de lo que podrían constituir auténticas invasiones de insectos. Pero ya han cumplido 15 días los pollos del cernícalo. Sus cuerpos, aunque aún cubiertos de plumón, son más voluminosos y pasan menos horas durmiendo. Se asoman al borde mismo del nido. Esta costumbre es la que determina el accidente de que alguno de los polluelos, en las proles numerosas, venga a caer al suelo. Y mientras su madre monta la guardia en la próxima atalaya, el macho cernícalo sigue en la estepa. Vemos nosotros que su aspecto y su color es muy distinto del de la hembra. La cabeza y la cola grises y el dorso de un rojo más intenso. Es un infatigable cazador el macho de cernícalo, porque no solamente ha de dar de comer a sus pequeños, sino también, en ocasiones, a la propia hembra. Los ratones
y los pequeños roedores de distintas especies son evidentemente las presas más comunes de los cernícalos. Tan pronto como el pequeño roedor haya sido sumariamente preparado por el cazador, será transportado al nido. Pero no va a ser el cernícalo macho quien reparta la presa. Esta es misión de la hembra. La adaptación evolutiva de las rapaces en el reparto del trabajo durante la crianza representa para ellas una máxima explotación de los recursos que las brinda el medio. Puesto que ha de dedicar mucho tiempo la hembra del cernícalo a despedazar las piezas con que da de comer a sus pequeños. Este tiempo lo ocupa el macho íntegramente en dedicarse a la caza. Si fueran ambos consortes quienes hicieran las dos cosas, seguramente sería menor el aporte de animales al nido. No lejos del nido del cernícalo, otro pájaro sumamente beneficioso también, aunque únicamente en primavera y en verano, para la agricultura, el arrendajo. Este mediano córvido se alimenta básicamente de insectos en esta época. En cierto modo, compite también con el cernícalo, aunque explote otro nicho ecológico. Estos planos nos permiten a nosotros comentar que el transporte del alimento al nido por parte de las aves se realiza de muy distintas maneras. Algunas, como las aves de presa, lo llevan en las garras. Otros, cogido en la pinza del pico. Los córvidos lo transportan en el interior del tubo digestivo para regurgitarlo en el pico de sus pequeños. En este momento está haciendo las maniobras de regurgitación el macho del arrendajo, mientras la hembra lo reclama desde una rama próxima. No resulta nada difícil la captura de los insectos cerca del nido, pero no obstante, les tragará previamente el arrendajo para devolverles después en el interior de las fauces de sus pequeños. Y otra de las maniobras que diferencian también a los córvidos de las rapaces es que no dejan de limpiar el nido tragando las bolsas fecales que sus crías expulsan ante su presencia. Han crecido ya desmesuradamente los pollos del cernícalo. Están en los bordes del nido e incluso pueden trepar hasta las ramas. Tienen 3 semanas. Dentro de 8 o 10 días abandonarán el nido. Si cuando estaban en plumón dedicaban el 80% de su tiempo a dormir, ahora los cernícalos dedican al menos el 30 o el 40% de su tiempo a hacer ejercicio para muscular sus jóvenes alas. Es precisamente en estos días, cuando están terminando de echar el plumaje, cuando los pequeños cernícalos comen mayor cantidad de alimento. La rana, por ejemplo, que está devorando uno de los polluelos, el insecto que come otro, nos permite comprobar la gran variedad de presas que constituyen su base alimentaria. En la estepa, el macho no dejará de montar la guardia sobre sus atalayas naturales, generalmente los llamados majanos, montones de piedra que resultan sumamente útiles para que se aposten estos pequeños cazadores.
trata el cernícalo incluso de dar caza al gran lagarto ocelado. Pero esta sí que es una pieza mayor para tan menudo cazador. Abandonada la captura del lagarto por temor a sus fuertes fauces, vuelve el cernícalo a escalar las altas cotas del cielo desde las que infatigablemente observará su territorio de caza. Mientras el cernícalo macho se cierne en la lejana estepa vigilando su feudo de caza, podemos nosotros comprobar que en esta edad los pollos de cernícalo se alimentan ya por sí mismos. De esta manera liberan a su madre, que también puede ayudar al macho en la captura de piezas. Es precisamente en la época de la vida en que necesitan mayor aporte alimentario. Vienen ahora a sumarse los dos progenitores en la caza. Exactamente igual que su consorte, la hembra también es capaz de cernirse y de observar el territorio desde lo alto del cielo. Y de capturar limpiamente un ratón que vendrá a incrementar los aportes alimentarios que realiza el macho a la plataforma de nido. Describimos con tan repetitiva minuciosidad las cazas por parte de los cernícalos para llevar a la mente de nuestros seguidores lo beneficiosas que resultan estas especies en el equilibrio ecológico de nuestros campos que conviene a la agricultura. Hubo épocas en que se premiaba la matanza de los cernícalos. Posteriores averiguaciones de los ornitólogos vinieron después a dar nacimiento a la moderna ley que prohíbe la caza de cualquier especie de ave rapaz, tanto diurna como nocturna, en todo nuestro territorio nacional. Las cebas de los cernícalos, cuando tienen ya cerca de un mes de edad, resultan sumamente aparatosas y muchas veces desencadenan verdaderas peleas. No es raro que en esta época del año aporten los cernícalos adultos algún pajarillo que suman a los roedores e insectos que constituyen la base de la alimentación. Generalmente se trata de pollos de aláudidos, de cujadas, de alondras o de aves frecuentes en las estepas que capturan en el mismo nido, ya que para cazar en vuelo los cernícalos no pueden competir en manera alguna con los alcotanes y gavilanes. Protegen con las alas las presas con objeto de evitar que les sean arrebatadas por sus hermanos más fuertes. Y pasan ya la mayor parte del tiempo solos en el nido. Porque al mes de edad son ya muy ejecutivos los jóvenes cernícalos y no solamente pueden comer por sí mismos, sino que son capaces de defenderse de cualquier depredador que no sea demasiado grande. Aprovechan estos días la pareja de los fatigados cernícalos para darse el baño de arena. Es esta una costumbre característica de estos pequeños cazadores alados. Ninguno de los otros dos, ni el alcotán ni el gavilán, se bañarán en tierra. Los cernícalos lo hacen complacidos. Esto viene a demostrarnos que originariamente los cernícalos son aves esteparias y subesteparias, aunque hayan sido capaces de invadir cualquiera de los otros grandes ecosistemas de Europa o de África.
Los pequeños cernícalos no necesitan agua para beber y cuando esta escasea, ni siquiera la utilizan para bañarse, ya que pueden hacerlo en tierra o en arena. Han crecido ya mucho los pollos de los cernícalos. Entre el mes y las 5 semanas abandonan el árbol donde han nacido. Pasarán, no obstante, otro par de semanas en compañía de sus padres que les adiestran en la caza. Vemos ya que únicamente los 2 polluelos más pequeños permanecen en la plataforma. Sus hermanos están ya en las ramas más altas. Hace 15 o 20 años, los cernícalos eran abundantísimos en toda la península ibérica. Prácticamente no había un poste en la carretera que no tuviera su cernícalo. No había vieja ruina, no había pared en el campo, no había roca o nido abandonado por las cornejas donde no se instalara una familia de cernícalos. Los pesticidas que se utilizan en la agricultura, la guerra que se desencadenó contra los cernícalos y contra todas las rapaces antes de la década de los 50, hicieron descender gravemente la población. Parece ser que en estos momentos tiende a recuperarse. Son ya frecuentes en los campos las secuencias como la que ahora aparece en sus pantallas. El joven cernícalo, en los primeros días del otoño, dispersa ya la familia que se dispone a dar caza a una de sus presas habituales, un ratón. Quizás sea su primera experiencia cinegética. Pero la naturaleza ha dotado perfectamente al cernícalo para capturar a sus difíciles y escurridizas piezas de caza. Estamos seguros de que mientras siga habiendo cernícalos, esto, la hembra que regenta el nido, en realidad un viejo nido de corneja que ha ocupado, viene a alimentar a sus 5 polluelos que han llegado al mundo después de 4 semanas aproximadamente de incubación. Son muy prolíficos los pequeños cernícalos y pueden tener hasta 7 pollos, aunque el número común es de 4 o 5. Resulta evidente que para alimentar a tan copiosa prole, macho y hembra han de cazar constantemente. El más común de los pequeños cazadores alados ibéricos es el cernícalo. En este momento... Thank you.
Pero la hembra ocupará generalmente una atalaya próxima al nido. Desde ella puede descubrir las lagartijas y pequeños lagartos, presas comunes de los cernícalos. No dejará de avizorar el terreno para encontrar insectos, como los grillos y saltamontes. E incluso las mantis religiosas son presas que, si son descubiertas por los cernícalos, serán capturadas prontamente. No pierde de vista a los pequeños la hembra del cernícalo mientras trata de descubrir alguna presa a tiro. Y también, desde su atalaya, puede contemplar al macho, que realmente es quien lleva el peso de la caza durante la crianza. Nosotros tenemos la oportunidad de observar ese vuelo del cernícalo como el de un helicóptero inmóvil en el cielo, que caracteriza a esta pequeña rapaz y la distingue de todas las demás. Por esta razón lleva el nombre de cernícalo, porque es capaz de realizar un vuelo cernido. Evidentemente, el vuelo cernido tiene misión exploratoria. Pero no solo desde el cielo, sino también desde las altas atalayas, forestales o de rocas, son capaces de actuar los cernícalos. Los roedores constituyen también una presa importantísima dentro del amplio espectro